La calle Carbonel terminaba al oeste del pueblo y de ahí el camino seguía por la famosa curva a la entrada del pueblo hacia Joyuda, pasando por Paragüellón. A partir de las décadas de los 30 y 40 se da una expansión urbana que habría de mantenerse hasta entrada a la década de 1970. Primero se construye la urbanización Pueblo Nuevo, un reparto de casas originalmente en madera. Aunque hubo una baja poblacional en Cabo Rojo en la década de los 50 a causa de la emigración y que se mantuvo en la década de los 60. Hubo nuevos desarrollos urbanos alrededor del casco del pueblo. Primero, la urbanización Ana María al norte y la urbanización Ramírez hacia el este. Y un desarrollo urbano hacia los sectores de la urbanización Pagán y el sector Vallejá. Hacia el sur se construyó la urbanización La Concepción, un ejemplo de mala planificación, y hacia el oeste la urbanización Borinquén, con las zonas comerciales alrededor de la carretera 100, que marca un nuevo límite del centro urbano. Las incluyo porque están integradas directamente al casco urbano por unas calles con las que forman la fibra urbana del centro del pueblo. Toda esta zona define, como vemos en el mapa de satélite, la ciudad de Cabo Rojo expandida para formar un casco urbano extendido. Ahora veamos el crecimiento histórico de la población del municipio comparada con la baja poblacional en el casco urbano. El pueblo tradicional se muere y pasa a ser un distrito comercial y de servicio que a la altura de 2016 enfrenta grandes retos. En efecto, se está convirtiendo en un pueblo casi fantasma, con escasa población y locales comerciales en desuso o vacíos. Se hace necesario reinventar el pueblo y redefinir su centro urbano, creando unos distritos que definan sus usos. Volviendo a la tabla de población, vemos cómo a medida que la población del municipio ha estado creciendo, la población del casco urbano ha decrecido notablemente. La población se ha movido a nuevos núcleos urbanos como Puerto Real y Boquerón y a zonas suburbanas que ponen presión sobre la ruralidad del municipio y demanda nueva infraestructura y servicios a lugares más lejanos. Es el modelo de desparrame urbano. Este modelo en crisis por el estancamiento económico y el decrecimiento poblacional de la isla nos presenta una oportunidad de repensar el desarrollo urbano y sobre todo de los cascos urbanos. Así el problema se transforma en oportunidad. La carretera estatal 100 marca en cierto sentido el nuevo centro urbano en términos de actividad económica, para lo cual se necesita auto o transportación colectiva hoy día inexistente. Marca el límite oeste del casco urbano. Hay que detener el desparrame urbano y plantearse cómo redesarrollar el nuevo núcleo urbano extendido de la carretera 100 al oeste, vía principal de acceso a los núcleos como Boquerón, Puerto Real y más al sur el mismo Combate, y el comienzo de Monte Grande al este, Ana María al norte, limitado por la zona pantanosa y el sector sur que incluye una línea imaginaria desde la PR 313 hasta la salida a Puerto Real por la avenida Santos Ortiz.
urge sobre todo pensar en un sentido de ciudad pequeña y atraer cada vez más a esa población periférica del casco urbano a que vivan la experiencia de ciudad buscando servicios en el centro del pueblo. El cómo lograrlo es el gran reto.